noches, muchísimas gracias por acudir un día más aquí al Teatro Nuevo Alcalá. Es un placer hacer un programa de televisión como este, por supuesto, que te paguen ya es la polla, y encima que venga gente que tiene una vida privada a perder pues un ratito con nosotros. Pero bueno, bien perdido, porque las personas que nos acompañan hoy son para estar un rato con ellas y no lo poco que dura este programa. Sería para estar toda la vida con Javier Cansado, con Pepe Colubi, con Carlos Jean y Arturo González Campo. Danza contemporánea. No sé si eres Nureyev o Andoni Ferreño. Fíjate. Era un poco de clases. La danza contemporánea no se pasa de época nunca, claro, ¿no? La danza contemporánea, sabéis que cada momento histórico es contemporáneo de sí mismo. Pues un poquito así va a ser el programa de hoy. De ahí para, bueno, ¿no? De ahí para arriba. Antes de saber de qué vamos a hablar en el día de hoy, quiero que veáis un pequeño vídeo de una situación cómica, creo. Doctor Johnson. Sí, doctor Wilson. No se lo va a creer. Dígame que por fin ha localizado el lago Ticalutipanga. No, doctor Johnson. Se trata de una especie nueva de antílope. ¿Qué? Oh, diablos, doctor Wilson. Debe de ser la primera vez que un ser humano contempla esa gacela. Sin contar a los negros, claro. Este descubrimiento va a ser un melocotonazo en el mundo de la catalogación de mamíferos ungulados, doctor. Sí. A partir de ahora se llamará Gacela de Johnson. Es que verá, discúlpeme, pero ya existe la gacela de Thompson. Yo creo que se confundirían. Quizás sería mejor la gacela de Wilson. Entiendo por dónde vas, pero no. Wilson le pega más a cordilleras o a lagos. Si Dios le hubiese pensado un nombre, le hubiese llamado Gacela de Johnson. ¿Pero qué me estás contando? Lo que oyes. Si Johnson suena a marca de detergentes, esta semana 2x1 en suavizante Johnson. ¿Tú sabes a qué suena Wilson? No, ¿a qué? A maquinilla de rasurarse el pubis. ¡Wow! Ahí lo dejo. ¿Y Johnson? ¿A qué suena Johnson? ¿A qué suena? A enfermedad. Dime. ¿Enfermedad? El mal de Johnson. Tiene gonorreas, sarpullidos, la diña, seguro. ¿Sabes a qué suena la puta mierda de Wilson? No, ¿a qué? ¿A qué? A que te den por detrás. ¿Ah, sí? Muy duro y muy sucio. Y que te contagien algo. Te hago un Wilson por 10 euros. ¿Qué digo por 10? Te lo regalo. ¿En qué nos hemos convertido, doctor Johnson? ¿Qué somos? Los malditos imperialistas que anteponen la fama y el dinero a la ciencia. Tiene razón, doctor Wilson. Estamos jugando a ser Dios. Bautizaremos a esa gacela con el nombre de la tribu que habita en estas tierras. A partir de ahora será la gacela de Samburu. La gacela de Samburu. Un momento. Sí. ¿Son ellos? Sí. Hola. Sí, soy yo. Estoy con él, sí. Sí. Sí, claro que tenemos algo. Tenemos algo, sí. Un momento. Ofrecen muchísimo dinero. ¿En serio? Es la época del apareamiento y por fin podemos contemplar a la gacela Wilson Johnson Vodafone. Dos amigos e ilustres ignorantes. Vamos a hablar de los descubrimientos. Me gustaría preguntaros cuál ha sido para vosotros el mayor descubrimiento de todos los tiempos, el más importante, Javi. Para mí, el descubrimiento mayor de la humanidad, del ser humano, de la ciencia, fíjate, es el cero. El cero, el número cero, el cero. No el canal cero en el que estamos. No. Hombre, ya me lo pones a huevo. Me encanta que sea, que coincida, pero es cero, o sea, el cero. O sea, porque darse cuenta del número pi, es obvio, el número pi, el número e, eso es obvio. Pero el cero, tío, tú sabes que ellos decían, no tenían cero. O sea, los sumerios, perdóname que es mi rollo, los sumerios tenían el concepto cero, pero no sabían cómo, no sabían colocarlo. Y ponían a lo mejor 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 7. Y de hecho, esto es absolutamente cierto. Por ejemplo, ellos no diferenciaban entre el número 54 y el 504, porque no tenían el cero para ponerlo. Entonces llegan los indios y dicen, los indios indostánicos, y dice, muchachos, el cero va después del, o va al primero, y luego cuando no hay nada, cero. Es que fijaos el concepto, por Dios. O sea, es que, ¿cómo, algo, o sea, a la nada, ¿cómo la llamas algo?
O sea, ¿cómo se te ocurre a que no hay nada? Pues yo le llamo cero a eso, ¿vale? Entonces, y le pongo después 9, y en vez, antes se decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Entonces, de pronto, dicen los indios, no, no, aprovechamos que tenemos un cero y vamos a meter un 10 ahí. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, y a partir de eso tenemos toda la civilización, todo lo que hacemos, internet, WhatsApp y todo eso es 01, 01, 01, 01, 01, 00, 00, 01. Entonces, merced al cero, estamos aquí, en este maravilloso canal. Carlos, para ti, ¿cuál ha sido el mayor descubrimiento de todos los tiempos? No es muy complicado, ¿no? Pero para mí, yo, más que descubrimiento, invento de la propia humanidad. Muchas veces pues, pensamos en la tecnología del cuerpo, ¿no? Porque muchas veces alucinamos con el teléfono y estas cosas, ¿no? Pero para mí la tecnología del cuerpo, bárbaro, la piel, bárbaro, cómo está hecho tal, cómo está hecho el corazón, cómo bombea y tal, pero hay algo que me fascina, que son las cejas. ¡Ostras! Dentro... ¡Desarrolla, desarrolla! No, claro, o sea, dentro de tanta tecnología, o sea, un teléfono móvil, ¿no? Voy a mandar un mensaje, lo recibe aquel, es tecnológico. Sí. Ya empiezas a pensar, empiezas a darle vueltas a la cabeza y te pones a hablar de pues el sistema nervioso, ¿verdad? Y es una tecnología que se te va a la olla, pero las cejas que están ahí, sabes, que sirven para que pues cuando sudas caiga el agua y entonces caiga por los lados. O sea, me parece maravilloso, me parece que es algo tan rudimentario dentro de una herramienta tan y es eficaz, eficaz total. O sea, al final la ceja para mí es como la gran olvidada, que solo se acuerdan al final pues L'Oréal y todas estas cosas, pero en el fondo, o sea, la ceja es acampado. Pero ahora, Carlos, es que yo creo, perdóname, que es que vamos abundando en lo que dices, es que ser unicejo, o sea, tener esa ceja, unicejo y gordo, y que tienes complejo, pero tienes complejo, gilipollas, y eso es maravilloso. O sea tener una ceja gorda, espesa, y que te has... Hay gente que se la depila. ¡Vamos, venga ya! Es así. No, hay gente que hace un grupo y lo llama Oasis, o sea...